Hace un rato estábamos charlando entre los chicos todo lo que es el trabajo social, qué podemos hacer en toda la provincia. Pero hay lugares muy especiales que últimamente por ahí han sufrido algunas desavenencias de la naturaleza, pero por suerte siempre tenemos gente que labura en esos lugares. Y específicamente estoy hablando del presidente de la Fundación Martín Jiménez. Y el señor se llama Martín Jiménez también. ¿Cómo le va, Martín? Sí. Hola, Pablito. Muy buenas tardes, mi querida Salta. Muy buenas tardes, mi querido El Galpón. Acá ve. Llegamos hasta El Galpón. Sí, saludo, y saludo. Si no, es que nosotros lo llevamos. Pero cuidado. Usted lo lleva. Sí. Pero bien, un gusto tenerte acá. Esta mañana hemos tenido una reunión interesante con vos. Hemos charlado un poquito de tu trabajo desde la fundación. La pregunta te voy a hacer al revés. ¿Qué es lo que no haces? Y, por la gente del galpón, obviamente. Sí, y bueno. Bombero voluntario. Sí. Terremoto. Sí. Ayuda a reconstruir. Ha conseguido hacer casas. Sí, sí, sí. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de una persona, de un amigo de la ciudad de Metán, que nos donó 5 casas, en las cuales, en el tema del sismo, a través de nosotros fuimos y le armamos a las personas damnificadas. ¿Qué tipo de casa, che? Era una prefabricada de 6x6. Ah, grandecita. Sí, de dos habitaciones, así que bueno, gracias a Dios. Hicimos, anteriormente de eso, hicimos toda la. Éramos expertos en bolsa silo. Así que hasta terraza hacíamos con bolsa silo. Ese plástico negro. El bolsa silo, así que bueno. ¿Qué es lo que hacen con esa bolsa? Hacíamos las casas anteriormente. Nosotros paramos, hacíamos en las galerías, todo. Al caerse las casas de la gente. Nosotros fuimos. Ah, bueno, reemplazada provisoriamente con la bolsa silo. Hasta que bueno, salió este vecino, gracias a Dios. ¿Quién es el vecino? Bueno, no me dijo que nunca no lo pueda nombrar. Bueno, sí, pero es excelente. Nosotros periodísticamente vamos a investigar que sí. No. Sí, la verdad que son, a ver, 5 casas no es poca cosa. Sí, excelente, un empresario de la ciudad de Metán que bueno, ayuda, pero es muy, muy muy complicado nombrarlo porque lo comprometería a él. ¿Cómo está el tema del galpón después del y gracias terremoto, yo, sí, de y la bueno, mira, iglesia, gente sí, de todo, sí, acuérdate que la iglesia también la derribaron por el tema, tanto un 80% del temblor hizo un daño, pero también la tuvieron que derribar, están construyendo la iglesia de cero. De cero. No quedó ninguna pared nada, como conmemorando que nada, estaba la iglesia. Nada, todo de cero y bueno, y la casa también, eso nos afectó al 90% de la población de mi pueblo. Galpón tiene más de 100 años, 200 años, o sea que hay casas de 186 cumplió. Adobe a full. Sí. No tanto, pero la casa antigua, lo que era la fachada de nuestro pueblo, sí. ¿Y ahora qué necesidades tendría vos de la fundación para que la gente escuche y un poquito pueda arrimarte? Y no, y vamos a seguir, la fundación se realizó con el propósito de seguir construyendo casas, no tan solo en el pueblo de Galpón, en el municipio, también en sus alrededores. La vez pasada con las inundaciones de La Jita, también tuvimos presente. ¿Qué llevaron ahí? ¿Llevaron ropa? Ropa, alimento, todo así. Bueno, déjame agradecer a toda la gente de Galpón que se porta excelentemente siempre. Bueno, siempre, acá de Ciudad de Salta también se mandó mucho. Sí, ¿no? Sí. Mandó muchísimo para Galpón. Supimos. Sí, y bueno, y también nos acordemos del tema del temblor también. Muchísimas gracias a toda la gente que se solidarizó con nosotros. Fue increíble la llamada que tuvimos, la colaboración, la solidaridad que hubo de todo el pueblo salteño, los tucumanos, gente de Buenos Aires. Bueno, como buen galponeño, estamos plagando galponeño, toda la República. Perdón, me acabo de desburrar. Si ustedes querían decir galponoso, digan. No, galponeño. Galponense, me corrigen mucho, pero no, yo soy galponeño. Galponeño se dice. Yo galponeño, bueno, no, galponense se dice. A galponense. Sí. No, porque yo acabo de desburrarme, vio que siempre pido. No, yo nunca la dije nada porque no sabía cómo era. Yo digo, los ciudadanos del galpón, para no meter la pata. Claro, ¿no? Entonces, galponense. Sí, la realidad sería el término claro, real. Sí, pero galponeño es más nuestro. Más coloquial. Claro, más mío. Más chango. Más mío, claro. Galponeño, chango. Galponeño. Claro, ahí está. Pero la verdad que tener una fundación. Yo le voy a contar un poquito a ustedes, chicos, y a quienes nos están escuchando. Esta fundación, la que preside Martín, lo particular es que se autosustenta. No le pide plata a la provincia, al municipio. No, a nadie. A los concejales. No le pide quita a nadie. Entonces es una de las que uno llama las fundaciones autodidactas, que hacen lo que quieren, como pueden y como quieren. Exactamente. Eso pero si, bien. A ver, si una gestión como la tuya, que trabaja en silencio, bueno, no está en silencio, tenés, en el último año me decías que tenías 24 páginas en el diario Tribuno,
no es poca cosa por el trabajo que ven haciendo. Lo interesante es el silencio que vos hacés, el perfil bajo que mantenés. Y la gente me dice que te busca mucho en tu casa, en tu ciudad, sí, gracias en, Dios. Tu empresa. Sí, ¿vos tenés empresa de camiones? Digamos. Sí, tengo camiones, gracias a Dios. Bueno, gracias a eso me da tiempo y me da lugar para que yo pueda ayudar. Y no estar dependiendo de ninguna organización gubernamental o lo que dijera. Y ahora, Martín, sabe que hoy estábamos hablando con Pablo, ¿no? Precisamente de su visita aquí al estudio. Y uno que de repente no lo tenía muy presente, porque es una persona usted de perfil muy bajo. ¿Muy bajo en qué sentido? Que hace todo en silencio. Pero el silencio para el periodista es una gran atracción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay silencio, pero hay buenas acciones detrás del silencio, lógicamente, por ejemplo, Diario El Tribuno, entre otros, lo ha buscado muchas veces. Y hoy, mirando un poquito por internet, conociendo su trabajo y demás, fuera de lo que hablamos con usted, fuera de lo que es el estudio, con Pablo, ha sido noticia del Tribuno muchísimas veces el año pasado, este año, pero por las buenas obras, por todo el trabajo que realiza desde la Fundación. Y es lo destacable, ¿no? Lo hace, como le digo, en silencio, pero así todo se da a conocer. Sí. Y creo que tuvo más rating usted que Tinelli el año pasado. Sí, algo así dice. Bueno, déjame agradecer, bueno, obviamente de nuevo a toda la gente del pueblo. Me guío mucho por las redes sociales, por el Facebook, por todo eso. Tengo que sacar fotos mayormente para demostrar a la gente lo que uno dona. Voy directamente y le repartimos a las personas damnificadas directamente. Claro. No vamos, entregamos ni a la municipalidad ni a la policía. No, directamente. Gracias a Dios conozco mi pueblo y sé cómo es. Entonces, todo lo que hicimos es directo. Sí. Valga la redundancia, es directo. Uno dona, es directamente. Voy yo, tú o la gente, toda la gente que colabora, y vamos nosotros directamente a repartir a las personas. Es que como corresponde, porque a veces uno escucha de colectas, ¿no?, de pedido de donaciones y demás, y dicen, bueno, lo dejamos en tal oficina de tal fulano, ¿no? Sí. Y después nunca vemos dónde complicado llegaron o si llegaron. Sí. De hecho, hay un caso el año pasado, si mal no recuerdo. ¿Dos casos tiene usted, Martín? No, dos minutos. Ah, nos quedan dos minutos. Yo digo dos casos, pensaba. Un caso del año pasado de una organización que trabaja con animales que recolectó, pero cantidades y cantidades de alimentos para perros, gatos, etcétera. Y después desapareció. Al tiempo, los medios de comunicación nos enteramos que gente de esa institución había vendido el alimento. Bueno, lo había vendido a una forrajería, a precio más barato. Claro, por eso nunca llegó a destino. Es muy claro, muy complicado esto, lo que no hacemos. Bueno, gracias a Dios, como dijo Pablito, lo hago cuando yo tengo tiempo, cuando la gente puede o cuando las necesidades nos están absorbiendo. Recién nos notamos continuamente, constantemente. Gracias a Dios tengo trabajo, entonces no le debo decirle nada a nadie. Claro. Entonces, esto nace de nosotros, de la gente que colabora siempre, que gracias a Dios son muchísimos. No voy a empezar a nombrar porque después todo el mundo se enoja. No me nombraste, que esto. Pero bueno, agradecer infinitamente y bueno, un consejito para toda Salta. Sigan ayudando, seamos solidarios. Si no te pasa a vos, le pasa a tu amigo, a tu primo, a tu vecino, al resto. Así que bueno, hay que ser solidario con el prójimo. Hoy, ponerle a mí en el tema del sismo, no me pasó nada. Pero a mi vecino sí, a mi tío sí, a mi primo, y bueno, gracias a Dios se hicieron muchas cosas buenas. Así que es un mensajito para alentar a seguir ayudando. Hay que ayudar, no queda claro otra, que sí. Hay que ayudar. Claro que sí. Martín Jiménez, muchísimas gracias por su presencia. ¿Cómo lo ubicamos en el Facebook? Martín Jiménez. Ah, sí, directamente. Sí, Martín Jiménez, sí, estoy justo en una foto de mi abuelo. Ajá. Después hay un doradito, así que... Es un doradito, parece un chancho. Una cosita, claro. Me invitó a pescar. Sí. Así bueno, invito, claro, también invito, vayan, conozcan mi pueblo, que bueno, es muy lindo. León se suma. ¿Cómo? León se suma, el me encanta. Rosana, ahí está, somos dos. Listo, así que bueno, mira, yo te explico, somos dos. Listo. De los dos que somos... Los dos chupamos, los dos fumamos, los dos comemos, no me acuerdo si pescamos. Pero vamos igual. Vayan a pescar, bueno. Yo mientras paseo por el pueblo. Dale, la puerta de mi galpón querido están abiertos para todos, así que bueno, cuando quieran,
los esperamos. Así que vayan y conozcan lo que es mi pueblito querido. Gracias, muchísimas Martín. Gracias. Muchísimas gracias, Martín, a ustedes. Antes de hacer un pequeñísimo corte con un poquito de música, Nacho, Fundación Sentimiento informa que están abiertas las inscripciones para la 23ª edición del concurso de la empanada Don Roberto Romero. El mismo se llevará a cabo el día 11 de junio en Barrio Castañares. Los interesados podrán inscribirse al teléfono 154-037-063. 154-037-063. Una vez finalizada la entrega de premios, se llevará a cabo un gran festival folclórico con destacadas figuras del medio artístico. Entonces, Fundación Sentimiento informa que están abiertas las inscripciones para la 23ª edición del concurso de la empanada Don Roberto Romero. Dígame, antes que cambiemos de fundación. Sí. Me llegó extraoficialmente lo siguiente, escuche. La Corte de Justicia de Salta rechazó unánimemente el recurso de amparo presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal contra el presupuesto 2017. Los concejales actualmente están reunidos con los asesores analizando las medidas a tomar contra el DEM. Se hablaría de destitución. Cerrillos. Bueno.